Guido, la decisión del Tribunal Superior Electoral es el tema del momento. Para quienes no están familiarizados con cómo inició este proceso que ahora ha terminado en esta decisión, si pudieras narrarnos un poquito lo que ha acontecido. Bueno, con mucho gusto. Mira, en marzo del año pasado, el Tribunal Superior Electoral, frente a una instancia depositada por nosotros, impugnando las resoluciones, determinó que teníamos razón. ¿En qué consistía esa razón jurídica? Que las modificaciones estatutarias que hacía Miguel Vargas, un dios en el partido, eran ilegales y que él estaba obligado a ir a convención. ¿Por qué? Porque él fue electo el 14 de septiembre, y ponle electo entre comillas porque fue en medio de tiros, del 14 y tenía que concluir el 14 de septiembre del 18. Y utilizó un ardid para prevalecer. Esa sentencia fue en favor nuestro. Se envió al Tribunal Constitucional. Todo el mundo sabe que el Tribunal Constitucional actualmente está conformado producto de un acuerdo político en el que Miguel Vargas colocó tres personas ahí. Magistrado Gómez Bergé, ya está retirado, Díaz Filpo y el presidente del Tribunal Constitucional. Y en una especie de fast track me devolvieron el proceso al Tribunal Superior Electoral. Y el Tribunal Superior Electoral lo que hizo fue ratificar esa decisión, que en aquella oportunidad yo gané 4-1. En primer lugar, esa es una sentencia que nació el año pasado, para ser específico, marzo 22 del 2018. ¿Qué caracterizaba esa sentencia? Que Miguel Vargas tenía que ir a una convención, que en segundo lugar, las reformas estatutarias que él hizo eran ilegales. ¿Qué hicieron ellos? Recurrieron al Constitucional para ganar tiempo. ¿Cuáles eran las características de esa decisión? Que en materia del Tribunal Superior Electoral, sin importar el recurso pendiente o el ataque que le hagan una sentencia, es de cumplimiento inmediato. Fueron al TC y en un fast track devolvieron en revisión al Tribunal Superior Electoral. ¿Por qué? Porque de conformidad con el artículo 214 de la Constitución, las decisiones del Tribunal Superior Electoral son inatacables. ¿Qué hicieron? Escribieron un argumento diciendo que en el proceso de decisión se conculcaron derechos fundamentales. Cuando envían al Tribunal Superior Electoral, lo que hace el TC es que ratifica. Aquella vez yo gané 4-1, esta vez gané 3-2. Viraron un voto. Todo el mundo sabe lo que implica en el argot jurídico que una magistrada firme en favor 11 meses y después se devuelva. Pero perfecto. Con los mismos argumentos. Sí, perfecto. Ahora, esta decisión, sin lugar a dudas, condiciona un nuevo ambiente o una nueva ambientación de carácter jurídico. ¿Por qué? Porque en el fallo anterior no existía una ley de partidos ni un ordenamiento electoral nuevo. Y ahora con esta decisión, los procesos de competencia interna en los partidos no lo organiza el partido, es la Junta Central Electoral, que de conformidad con el artículo 16-18 de la ley 15-19 tiene la facultad de establecer el auscultamiento, la fiscalización y el dictamen de todo el proceso. Es ahí donde comienza el problema. Y los niveles de agresividad puesto de manifiesto por gente que no es del PRD, como el presidente del Senado, son el resultado de una visión muy manipuladora que ha existido en el PLD, que en aras de construir un modelo político hegemónico desde el Estado, subsionaron al Partido Reformista, fraccionaron al PRD. ¿Cómo lo hicieron? Dándole la administración de las siglas a un político sin posibilidades, con mucha capacidad de rentabilizar la administración de las siglas, pero no potenciando el partido. Hemos venido nosotros, le hemos ganado en dos instancias, y hay una reacción, una especie de catástrofe para los intereses y proyecciones del PLD. Por eso es la alaraca que se ha generado producto de la decisión. Tú sabes que esta es una sociedad macondiana. Es decir, coloquen en contexto que una instancia del Estado, que es el Poder Judicial, se expresa vía Tribunal Superior Electoral. Que el principio de la independencia de los poderes públicos está ahí. Y un presidente del Senado, que a su vez es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y secretario general del Partido de Poder, reacciona pateando normas, procedimientos, pero utilizando la condición de jefe del Senado con una arrogancia propia de la personalidad de Reinaldo. Reinaldo tiene muchos años siendo presidente del Senado y parece que ya no estudia el derecho y no tiene la formación jurídica del siglo XXI. Dice, a los tres jueces que fallaron en favor de Guido hay que interpelarlo. Mira, Reinaldo, a los jueces no se interpela. Se somete a juicio político, eso en primer lugar. Y es penoso que un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura no domine la técnica jurídica. En segundo orden, Reinaldo, cualquier decisión de carácter judicial tiene que ser atacada judicialmente. No iniciar una fase de juicio político contra las personas porque ninguno en el ejercicio de sus funciones cuando dicta una sentencia comete un delito. Pero lo más importante y revelador, ¿no te llama la atención
que un presidente del Senado, secretario general del partido de poder, reaccione frente a una decisión que en principio no tiene nada que ver con él. Claro, eso es revelador de una alianza política y de un deseo de mantener al PRD caricaturizado. Afortunadamente, dice Eclesiastés, que nada está oculto bajo el sol. Lo que era un rumor se ha evidenciado con una actitud desproporcionada. Y yo quiero consignar lo siguiente. Es una manifestación muy clara de cómo el discurso institucional en este país tiene una doble moral. Es profundamente hipócrita. Frente a las cámaras dicen, queremos la independencia de los poderes públicos, y en la práctica viven manipulando. Quien le gustaba a Reinaldo era el Tribunal Superior Electoral anterior, que no lo vasal. Ese nunca él habló ni de interpelación incorrectamente, que debe ser juicio político. Reinaldo tiene que leer mal los textos jurídicos. Y sobre todas las cosas, creer que puede, en nombre de la condición de miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, manipular a todo el mundo. Y es verdad que hay gente que se ha doblado y que ellos lo han doblado, pero todo el mundo en este país no está dispuesto a que lo doble. Y aparecieron tres jueces que mantuvieron de manera coherente su postura. Hay quienes sugieren que este pleito, por decirlo de alguna manera, no es un pleito entre la facción de Miguel Vargas Maldonado y la facción de Guido Gómez Mazara en el PRD, sino un pleito entre Danilo y Leonel. Mira, lo hacen con una intención alevosa. Mira por qué. Porque quieren colocar la postura nuestra, que es de reconstruir el partido, devolverle razón de ser a 80 años de historia, en la lógica de una confrontación del partido del poder. ¿Por qué lo hacen? Porque en la medida que azuzan una relación falsa entre el sector de Leonel Fernández y nosotros, crean el ambiente para que lo jurídico no prevalezca, sino la política, y ponen al sector de Danilo a accionar en contra de nosotros. Pero voy a hacer una lectura elemental. Mira qué buena relación tengo yo con Leonel Fernández. Mira qué bueno. Los dos jueces que votaron en mi contra tienen más colindancias con el PLD que conmigo. Por ejemplo, Madera Arias fue ayudante de procurador los años que Leonel fue presidente de la República. He comprado de Radamés Jiménez. ¿Dónde tengo yo vínculo con eso? La magistrada Perdomo, que votó en favor de nosotros y cambió el voto, era funcionaria de la Junta Central Electoral en época de Roberto Rosario Márquez. ¿Con quién está Roberto? ¿Con Leonel? Entonces, ¿tiene que ver conmigo? No, es una manipulación. Además, las sentencias anteriores del otro tribunal, que era un lodazal, yo le quiero recordar a la gente que Mariano Rodríguez se juramentó con Leonel Fernández, que Mabel Félix es de Leonel Fernández y que Hernández Peguero es de Leonel Fernández. O sea, mira qué manipulación de la asociación. Lo que falla siempre en contra de mí son de Leonel, pero yo tengo una relación con Leonel. No, yo tengo una relación de decencia y de amistad con él. Tengo como 2 años que ni lo veo. Y hablamos de libros, de literatura, porque tengo que reconocer que tiene dotes, que tiene fascinación por esos temas. Lamentablemente yo no tengo un presidente de mi partido, ya cesante en funciones, que le guste leer. Miguel lo único que sabe es hacer cuarto. Entonces yo no puedo entablar una conversación sobre temas fundamentales. Hay algo que quizás no cuadra de esas acusaciones o suposiciones. Reinaldo, por ejemplo, Reinaldo Pared Pérez manifiesta una inconformidad con esa decisión del Tribunal Superior Electoral, pero es un Tribunal Superior Electoral que ha sido designado, sobre todo los miembros que votaron a favor suyo, por un Consejo Nacional de la Magistratura que él integra. Entonces, cuando se habla de que ha sido un tema de presiones políticas del PLD dentro de los bandos que tienen que ver con este tema que ahora decide el Tribunal Superior Electoral, parecería como que ciertas fichas no concuerdan en la repartición de equipos, por decirlo de alguna manera. No, porque técnicamente ese Tribunal Superior Electoral tenía dos elementos fastidiosos en el ambiente. Cuando se elige, está en su punto más alto la marcha verde y la presión ciudadana respecto a la necesidad de transparentar los procesos de elección. Pero en ese mismo orden, el precedente del Tribunal Superior Electoral anterior es una cosa horripilante. Yo lo quiero dar como dato. En el proceso anterior, en el Tribunal Superior Electoral administrado por Mariano Rodríguez, en medio de una litigación, Marino Mendoza Rodríguez, miembro del Tribunal Superior Electoral, un hombre vinculado a Miguel Vargas, que fue diputado y que surgió producto del acuerdo de las corbatas azules, fue a mi casa a contactarme para ser mediador del proceso. Yo le dije, usted es juez, usted no puede estar en mi casa. Esa era la visión que tenía ese sector del PLD sobre el modelo de alta corte.
Y frente a ese acontecimiento, Reinaldo Paredes se siente muy cómodo. Pregunta dónde está Marino Mendoza ahora mismo. ¿En qué nómina pública aparece? ¿En cuál? La del Senado. ¿Tú entiendes? ¿Dónde está John Giuliani, embajador en Israel? ¿Tú te das cuenta? Es la noción de hacer una caricatura del esfuerzo institucional para después que ellos actúen como mensajeros de oficio de los intereses del PLD. Y eso le hace daño no a los partidos, al sistema institucional de la República Dominicana. La gente cree que es una confrontación propia de dos sectores dentro del PRD o del PLD. No, es el modelo institucional que el país necesita para el siglo XXI. Porque eso nos ha dañado como sociedad. Porque genera la sensación de que todo es una combinación truculenta, unas relaciones subterráneas. Y eso le hace daño al país, de verdad. El PRD ha anunciado que no celebrará primarias abiertas, que se decantará por convenciones, por encuestas. ¿Qué opinión te merece que esa sea la única opción descartada, bueno, por el PRD? Bueno, técnicamente es una propuesta. No se ha oficializado porque nosotros la recurrimos frente a la Junta Central Electoral. Todo esto es un esquema que hay que explicarle a la gente. Mira, en el PRD del año 1981, los procesos de elección interna es mediante el voto abierto. El primer partido que en la República Dominicana inició esa etapa fue el PRD. Resulta contraproducente que en el marco del siglo XXI, donde la sociedad quiere apertura, transparencia, es extraño que ese partido le dé marcha atrás al sistema de elección. ¿Por qué eso pasa? Porque usted no puede ser el político más impopular de la sociedad y ganar una convención. Y frente a eso, un acto de chulería con Danilo Medina, el sector de Miguel Vargas fue a la Junta Central Electoral y depositó 4 cartas diciendo que estaba en favor de las primarias abiertas y simultáneas. ¿Cuál es el problema? Que si para elegir el candidato presidencial vamos a una primaria abiertas y simultáneas, el PLD no puede ayudar a Miguel, porque es el mismo día la convención. Y él le da marcha atrás, esgrimiendo como argumento que hay que gastar 120 millones de pesos. Bueno, pero ese dinero no es de usted, ese dinero es de la Junta. Y en el PRD, históricamente, cuando no hay recursos, se busca un crédito en un banco y se va descontando de los fondos del partido. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la siguiente, que Miguel Vargas Maldonado no puede someterse al escrutinio de la base del partido. La Junta Central Electoral tiene 400,000+ dominicanos registrados en el padrón del PRD. Y en un escenario de 400,000 personas que puedan votar, él no tiene posibilidad de ganarnos. La última convención, el país fue testigo que tiros, falsificación de actas, y aquel Tribunal Superior Electoral le validó eso. Porque aquel Tribunal Superior Electoral priorizaba el interés puramente politiquero. Yo lo voy a dar como información aquí. Al actual presidente del Tribunal Superior Electoral, magistrado Román Jaques, entre el viernes antes de la decisión y el lunes que se decidió, le quitaron su escolta. Él se trasladaba por las calles, hay una escolta militar que le corresponde en su condición de presidente del Tribunal Superior Electoral. Lo detuvieron a la derecha, en una avenida importante del país, y dijeron a sus oficiales que salieran. Y lo dejaron entre el viernes y el lunes, presionándolo para que revirtiera una decisión. La decisión estaba hecha una semana antes y comenzaron a manipularlo. Entonces, para que la gente tome conciencia de que en este país el desafío de construir un modelo institucional diferente es de todo, no tiene que ver con partido, con orientación religiosa. Es que la gente quiere que cuando va a la justicia le traten en igualdad de condiciones, no porque usted tenga una conexión política o un amiguito en el poder. Eso no puede ser así. Han salido a esclarecer ese tema de los escoltas y han dicho que realmente era un cambio de turno que correspondía con los escoltas. ¿Por 3 días? Se quedó 3 días sin escoltas. ¿Y qué coincidencia más extraña? ¿Los 3 días antes de la decisión? ¿De la? Decisión. 3 días antes de la decisión. Por favor, que no subestime la inteligencia de la gente. Reproduce la campañita. ¿Y cómo se entera Guido Gómez de eso? Nada está oculto bajo el sol. Eclesiastés. La gente está equivocada en este país. Mira, yo vengo de un hogar de tradición democrática que mucha gente ha coincidido o ha discrepado con mis padres, pero tuve una relación primaria. Y en el trayecto de la vida, esos lazos se van reproduciendo. Entonces uno tiene muchos amigos, gente que fue amiga de su padre o de su madre. Por ejemplo, cuando decidieron sobre mandar a revisión al Tribunal Superior Electoral, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, entró al despacho de una jueza del tribunal e hizo un comentario que había que derrotarme en el proceso. Edith Febles, la cosa como es.